Uno de los hechos más sonados durante esta semana en Tijuana es el ataque en contra de la activista Susana Barrales, en el que personas desconocidas intentaron incendiar su vivienda. Susana Barrales es activista y directora de la Casita de Unión Trans, una organización que brinda refugio y acompañamiento de derechos humanos a solicitantes de asilo trans y miembros LGBTIQ de la comunidad fronteriza. La noche del pasado jueves 29 de agosto, a través de su cuenta personal de Facebook, Barrales compartió un video en el que se muestra cómo junto a su casa hay una estructura envuelta en llamas. Sí. Bueno, como pueden ver, alguien vino y quiso incendiar la casa de donde estoy. Es donde yo vivo. Y alguien trató de así. Y traté de... más agua. Este suceso ya no pasó desapercibido por la activista, ya que, como declaró hace algunas semanas para Conexión Migrante, ha sido víctima constante de distintos actos de discriminación en su contra. Lo único que hasta el momento a mí lo único que me ha tocado es vivir amenazas de muerte. Este año hemos recibido, bueno, yo he recibido 4 amenazas de muerte. Me han rompido los cristales del carro y más cosas fuertes. Muchas de mis compañeras se han ido, pero pues aquí seguimos luchando. Tras lo ocurrido, Barrales interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con lo que espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Ya no hay que callarnos, hay que levantar la voz. Y que ya la fiscalía haga su chamba, ¿no? Creo que ya es hora de que se pongan a trabajar para lograr el cambio y tengamos esa inclusión, ese cambio a social. Por si fuera poco, diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas de movilidad en Tijuana presentaron un posicionamiento en el que, además de reiterar su respaldo al activista, exigen de forma enérgica que se investigue el caso. También expresaron su preocupación por la integridad y seguridad de Susana Barrales. Este documento fue firmado por Alma Migrante, Al Otro Lado, Border Butterflies, Borderline Crisis Center, El Jardín de las Mariposas, Espacio Migrante, Haitian Bridge Alliance y Partería y Medicinas Ancestrales AC. Hasta el momento, ninguna autoridad ha presentado alguna declaración respecto a lo sucedido. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes.